Se dio un paso adelante, pero faltan los pasos más complejos y definitorios. ¿Qué paso adelante se dio? Que se cobra el 10% de manera igualitaria en los bolsillos de todos los maestros, desde máxima antigüedad al de mínima antigüedad, el 19 de enero, y que también se cobra en febrero. Ese es el paso adelante. ¿Qué falta? Lo más complejo y definitorio, que es el aumento anual y la decisión de los maestros. Por eso estamos acá también con los compañeros de UDA y le pedimos al ministro una nueva reunión ahora en enero para discutir lo fundamental, y la nueva reunión va a ser el 29 de enero que vendremos con los compañeros. Pedimos lo que siempre pedimos, que es el aumento del presupuesto, porque no es que sobran chicos o faltan vacantes, lo que falta es presupuesto educativo. Si se achica el presupuesto, sobran chicos, según ellos. Para nosotros, falta presupuesto. Nunca va a sobrar un chico. Y ese planteo es permanente de nosotros, de todos nosotros. La calidad del aumento es el avance en cuanto que va a ser para todos los cargos el mismo. Nosotros el año pasado hemos hecho una crítica y nos opusimos al aumento, que si bien daba un promedio del 30%, originó un desfasaje que algunos cargos percibieron un 25% y otros un 33%. Ahora va a ser igual para todos. Y otra cuestión que también se acordó es en virtud que la agenda escolar marcaba de que los docentes debían reintegrarse el viernes 13 de febrero y después venía sábado, domingo y lunes, martes, carnaval, se acordó de que los docentes se reincorporan el 18 de febrero. Hay que decir que la mesa salarial y de condiciones laborales docente de la Ciudad de Buenos Aires no viene funcionando. Nosotros la última vez que vimos al ministro fue el 28 de febrero del 2014, recién ahora volvemos a tener una reunión formal para discutir la cuestión salarial y laboral y educativa más en general. Y solamente hay un concepto que virtió el Ministerio de Educación, que es que se va a avanzar en un acuerdo proporcionalmente igual para todos los docentes, sin discriminaciones. Esto quiere decir que en las paritarias anteriores hubo discriminaciones salariales, hubo distorsiones salariales entre los diferentes cargos. Esas distorsiones nosotros planteamos que se tienen que solucionar, tenemos que avanzar en una solución integral de estos problemas, pero avanzar seriamente en recomponer el salario docente en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso planteamos 11.000 de inicial y 7.000 de sueldo básico.